Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Pizzería La Caprichosa patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro programa de cocina Mesa y Mantel. Como es habitual, vamos a compartir una hora gastronómica con todos ustedes para llevarles nuevas recetas para que ustedes amplíen vuestro recetario particular y que le proporcionamos cada semana en un programa donde intentamos que la cocina sea cercana, que todos entremos para disfrutar, para pasar un buen rato y sobre todo si lo hacemos en buena compañía, el éxito de los platos está garantizado. Y yo todos los jueves tengo la suerte de que ese éxito pues venga de la mano de buena gente que pasan por este programa para compartir una hora con nosotros, para charlar, para conocernos en profundidad y qué mejor que hacerlo en torno a una cocina, ese lugar que nos gusta tanto a todos cuando estamos cocinando, pues de tomarnos una tapita, de brindar con un vino, y siempre lo hacemos en torno a una encimera, y es un lugar que nos suele gustar a todos. Pues ese es nuestro objetivo de hoy, pasar un buen rato, enseñaros a cocinar pues lo que nos propone hoy nuestro cocinero, que va a ocupar toda la hora llenándonos pues de truquitos y de buen hacer. Él le surgió pues por afición, por devoción, porque le gusta y es sobre todo de los que nos deleita algunos fines de semana que otro con jornadas gastronómicas no solo dedicadas a la dieta mediterránea, sino él avanza y estudia mucho más y hoy vamos a tener tinte de ello en este programa. Pero también le quiero dar un saludo muy cariñoso a Lourdes Molina, que ha tenido esa gesta pues de regalarme este anillo maravilloso que ya me tendrá que enseñar los truquitos. Estoy completamente enamorada del anillo y de este colgante, a ver si mi Ale, de este colgante también, que va lucito el fin de semana, ya no me lo quito, Lourdes. Y si a ustedes les han gustado, pónganse en contacto conmigo, que seguramente pues van a ver delicia hecha con las manos. Me encantan esas personas que tienen la habilidad y son auténticos artesanos que de cualquier cosa hacen arte, como lo podemos ver a través de este anillo y de este colgante. Y ahora sí que vamos a disfrutar de la mano de don Juan Montesino. Qué gana tenía yo de tenerte aquí. ¿Cómo está, corazón? Muy bien, pues yo encantado de estar aquí otra vez contigo. Ya. Hemos llamado alguna vez que otra, pero como en Málaga está en Champions, pues como gran aficionado, él ha dicho, yo me voy, Ana, no te importa que vaya otro día. Y yo, encantada. Sí, sí, que es verdad, te fallé el fin de semana pasado. No, no me fallaste, le diste buena suerte. Pero que mereció la pena completamente. Y además, bueno, fue una jornada inolvidable. Y nada, aquí estoy para pasar un ratito contigo y, bueno, pues preparar unas cositas que vamos a ver cómo sale. Yo creo que bien, ¿no? Hoy Juan me tiene bastante preocupada porque me ha traído una serie de ingredientes que yo estoy aquí desde antes de empezar metiendo la mano y digo, Juan, parece que ya es fin de semana y que me voy a pasar comiendo un poquito, pero seguramente que formará parte de deliciosos platos, dos que vamos a realizar en el programa. Juan, tú eres una caja de sorpresa, porque innovador en la cocina, te gusta investigar, probar, crear y bueno, hoy no sé yo de dónde vienen. Vienen de fuera, pero al final son más mediterráneas que, sí, bueno, que propio de un país, ¿no? Traemos dos cositas. Las dos cositas, bueno, tú sabes que a mí me gusta cocinar simple, ¿no? Simple, pero que salga bien y bueno. Y en esto pues hay que innovar un poquito también. Y lo innovador no significa que sea complicado, ni mucho menos, ni poner... No, sino se puede innovar con tres cositas, ¿no? Que es lo que vamos a hacer nosotros. De entrada vamos a tener una especie, bueno, yo la llamo ensalada, pero bueno, no sé si llamarla ensalada, es un entrante, y ya verás que es muy fácil y muy resultón. Me gusta este entrante porque ha tenido el buen gesto, don Juan, de dedicarlo al programa. Y es ensalada, templada, mesa y mantel. Pues no sabía qué nombre ponerle, ¿no? No, bueno, la verdad es que esto fue una improvisación, como todo lo que surge. Bueno, porque tú sabes, ¿no? A mí me encanta abrir la despensa y ver qué hay. Y sobre eso, pues sacar cosas, ¿no? Y esto surgió más o menos así. Tú no sabes la de veces que han hecho y me han comentado los sándwiches que tú hiciste aquí. Ah, bueno, sí. Tan fácil, tan... Sí, sí, todo fácil. Y esto igual, ya verás qué fácil. No sé si nuestro público se acordará de aquello,
Pero a mí no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Bueno, Juan, cuéntame. Bueno, te dejo que. Venga, perfecto. Pues ya nada, sí, ¿no? Ya el sí, programa ya, venga, normal, ¿no? Ya perfecto. Estás tú en tu sitio. Ya estoy yo en mi sitio, que antes me había quitado el sitio. Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño entrante que se hace muy fácil y que, además, ya te digo, vamos a utilizar cuatro cositas que todo el mundo tiene, que eso es fundamental también, o sea, cocinar con cosas que sean asequibles. De nada sirve de que tú inventes una cosita y tal cuando después para encontrarla prácticamente vas a tardar más que en cocinarla, ¿no? Entonces, con cuatro cositas vamos a hacer pues unas cuantas, dos recetitas en este caso, y fíjate que nos vamos a atrever hasta con una cocina, con una recetita hindú. Fíjate tú dónde vamos allá, pero bueno, tengo que explicar una cosa. También bonito viajar a través de la cocina. Tengo que explicar, ¿no?, una cosa. Es una receta hindú, pero claro, un poquito españolizada. Es decir, que si toque, hay algún hindú que está viendo la receta antes de que se corte las venas y diga... Que nos llama para decir que está bien. Bueno, pues resulta de que, claro, esta receta, la original, lleva una serie de especies que son muy, muy complicadas de encontrar. Lleva una mezcla que se llama garam masala, que lógicamente que aquí las hay, pero hay que buscarla, y esa no es la idea. La idea es que lo que tenemos lo vamos a hacer, ¿no? ¿No hemos quedado igual? ¿Cómo era? Garam masala. Es garam una mezcla de especies. Me voy a ir a buscarla. Me pregunta. Me voy a ir a buscarla. Bueno, pues resulta de que lo hemos españolizado un poquito, y ya te digo, porque lo veas y dirás, pero no, eso es que... Bueno, lo hemos españolizado y ya verás que está muy bueno, sale muy bien. Y bueno, para un hindú va a ser como si tú vas a Calcuta a pedir un gazpachuelo. Te tomo un gazpachuelo en Calcuta y dices, bueno, oye, pues mira, no está malo, pero claro, como en Málaga ninguno, ¿no? Pues aquí vamos a hacer al revés. Es decir, vamos a hacer el hindú que viene a tomarse el pollo masala. El hindú, como lo hace Juan, sin duda va a ser el mejor del mundo. Vamos a darle los ingredientes de esta ensalada templada dedicada a nuestro programa, dedicada a todos ustedes, mesa y mantel, que vamos a utilizar 250 gramos de palitos de cangrejo, pimiento de cayena, pimienta de cayena, cuatro dientes de ajo, un paquete de patatas paja y crema de vinagre balsámico. Esos son los ingredientes básicos, sí, de nuestra receta. No lleva otra cosa, y la verdad es que es muy simple. Lo único que tenemos que las bocas de mar de toda la vida. Bueno, pues oye, sí. ¿Y esto de dónde ha salido? Porque es curioso la mezcla de ingredientes. Sí, sí, bueno, pues esto fue, vamos, que era lo que había ese día en casa. Ese día, y aparte que, bueno, pues la verdad que es que en realidad hicimos esto porque no había gula, las típicas gulas estas que se pone al ajillo y tal, pues no había, y había un antojo y había que solucionarlo como fuera. Había que hacer gula. Entonces, pues bueno, pues... no sé, surgió esta idea de coger, fijaros qué fácil, los palitos de cangrejo, que bueno, pues se dejan, si son congelados, lógicamente lo tenemos que dejar a temperatura ambiente para que se descongela muy rápido. Esto para que se puedan desenrollar, como veis, y lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, pues desenrollarlo. Esto también tengo también otra recetilla. Llamado surimi, ¿no? Surimi, que... surimi, esto es el surimi. Esto sabe Dios de dónde viene. A saber cómo te han hecho los palitos. Números de teléfono a los que nos pueden llamar: 951-150010 y 951-150011. Desde estos instantes las líneas pues están a su entera disposición pues para charlar en el día de hoy con Juan Montesino, que no es la primera vez que viene a sorprendernos a este programa, y nuevamente pues lo va a hacer hoy con dos recetas: una ensalada templada, mesa y mantel, y un pollo tikka masala. ¿En español lo sabemos decir? Tikka masala. Tikka masala, ¿no? En español. Tikka Kentucky. No, el tikka masala es, bueno, ya te digo, el masala es porque es una mezcla de especies que es garam masala, por eso viene de ahí el nombre. Pero bueno, ya te digo, lo hemos españolizado y bueno, sale riquísimo. Y además vais a ver que es súper fácil de hacer y es uno de los platos más resultones que yo conozco, porque la mezcla de especies te da un saborcito que no estamos acostumbrados, con lo cual a todo el mundo le gusta. Aparte va a ver que lleva frutos secos, lleva pasas, en fin, lleva una serie de cosas que lo hace más rico todavía. Oye, por ahí se suele utilizar muchísimo los frutos secos, ¿eh? Sí, sí, bueno, sobre todo en la comida oriental, más bien de... Marruecos también. Marruecos se suele utilizar mucho y tal, pero vamos, en la comida hindú no puede faltar los frutos secos nunca faltan, ¿no? Por cierto, te ha gustado mi anillo, Juan, precioso, no me has dicho nada, ¿eh? Es precioso. Vamos, a ver. Yo estoy todavía sorprendida, ¿eh? Yo estoy por pedírtelo. El fin de semana. Es precioso. Bueno, pues en principio, pues ya te digo, cortamos los ajitos, lleva un par de ajos, ¿vale? Y lo vamos a ir cortando un poquito. Un par de ajos, bueno, vamos a echarle un poquito más.
Y bueno, la verdad es que esto es más simple que el mecanismo de una hucha. Yo cuando es? Quiera te Sí, sí, enciéndelo y vamos a echarle un... primero la pequeñita, ¿no, Juan? Sí, vamos a utilizar la pequeñita y vamos a poner un poquito de aceite a calentar, ¿vale? Venga. Que vaya cogiendo temperatura. Y mientras pues vamos a ir pelando los ajitos. Y esto tardamos poquísimo en hacer. Qué bien queda mi mano, ¿eh, Ale? Mira. Te da. Lo he hecho yo... Hoy me ha dado por ahí, Juan. Sí, ya te veo. Está hoy de... con la moda. No, pero es muy bonito, ¿eh? Que me gusta colocarme los dos, me encanta. Bueno, pues vamos a... Y aparte voy doblemente contenta porque mañana no hay que venir a trabajar. Sí, no, ya te veo. Ya te veo. Bueno, que la pues... semana ha sido dura. Te echo, te cojo yo el aceite. Venga, y echo un poquito, ¿no? Toma, como dos cucharadas, más o menos, porque hombre, tampoco pretendemos que sea muy aceitoso, porque tú sabes que después se hace muy pesado. Esto y es una y media, ¿no? Eso, un chorroncito más. Un poquito más. Así está perfecto. Muy bien, pues primero también vamos a echar la cayena. Pimienta de cayena, que esa que es... Esto pica, vamos... Lo que pasa es que, bueno, esto también es al gusto. Según quieras, pues que pique un poquito más o que pique un poquito menos. Con una, basta. Aparte yo la suelo echar primero y después sacarla, porque si se si te la escapa aprieta, alguna... Se... Si sale la, lo que pica en realidad son las semillas. Si sea, la aprieta, que, o sea... Se... Claro, lo que te interesa es que las semillas salgan. Entonces, si quieres darle un poquito de más picor. Pero que bueno, ya con esto... Vamos a ir esperando que se caliente un poquito. Y fíjate, es tan simple que en 2 minutos lo vamos a tener prácticamente hecho. Y queda muy bien, muy resultón. Y la verdad Juan, que me has dicho antes lo del gazpachuelo y yo soy, tú lo sabes, o si no, ya lo vas a ver, que soy una auténtica enamorada. ¿Fan del gazpachuelo? Del gazpachuelo. Bueno, yo creo pues, que ya la gente dirá, no es artible la niña con el gazpachuelo. No, bueno, pero vamos, un gazpachuelito. No, bueno. Tú esto viene a que me tiene que invitar un día a un gazpachuelo. Sí, perfecto, vamos, cuando tú quieras hacemos si un gazpachuelito. Es un gazpachuelo rociero, mejor que venga, estupendo, eso lo he hecho. Es mucha gente. ¿No? Bueno, pero vamos, un gazpachuelito. Quedamos a las 5 de la mañana o algo. No será la primera vez que a las 5 de la mañana no hemos que puesto... Que no hemos tomado algo, ya ves tú. Además hace de verdad. Un gazpachuelo, vaya. Además de verdad. Y las que tienen que venir. Bueno, pues se va a tostar esto un poquito para que vaya cogiendo el picantito. Pero vamos, con uno vamos bien. ¿Vale? Vamos, sí, vamos. Que podía haber echado dos perfectamente, pero bueno. ¿Tú eres de picante o a mí de... me encanta el picante, sí, vamos. ¿No? A mí esto, el picante es que me encanta. Eso de que te sube el cogote cuando... Yo no llego tanto, yo sí, el sí, golpecito que le has dado... Pues a mí me encanta el picante, además la cocina con picante pienso que bueno, pues tiene una cosita especial que bueno, pues te entra muy bien y te llevas un... Y se bebe también una muy sorpresa, bien. Una sorpresa. Y se lleva... A mí el picante me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Yeah. Y suelo cocinar mucho con picante, me encanta. Lo que pasa es que, claro, hay gente que tolera más, otro menos y otro que no lo tolera nada, ¿no? Al gazpachuelo no me va a bañar innovar, el gazpachuelo, ¿eh? No me innova en el gazpachuelo. Bueno, hay cosas que no se pueden innovar. Por ejemplo, un gazpachuelo es un gazpachuelo de toda la vida. Ahí no hay poca innovación. Se puede innovar con otras cosas, pero con un gazpachuelo, no sé, una cosa de toda la vida, pues una sopa esperota, eso no hay... Hicimos, no sé si lo viste, hicimos sopa esperota aquí en el programa, se vinieron de Alora pues cosas, sí, es que es lo que hay, ahí no hay mucha innovación y aparte tampoco acepta mucha innovación ese tipo de comidas, ¿no? Eso es sota, caballo y rey, ya, el estilo rey, que le dé cada y uno. Y eso va a misa. Mira, va soltando ahí las sí, pipitas, ya va, esto va a coger su tono. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Lola. ¿Lola? ¿Lola? Cuéntanos, Lola. Lola, una fiera. Ah, ¿sí? No, pues, estupendo. Yo creo que os conocéis mutuamente, ¿sí? ¿No, Lola? Yo es que lo conozco, ay, Juan. Y... Lola. Coño, es que Lola es Lola. Es que bueno, yo lo conozco de profe, de cuando era chiquitillo. Te conoces muy bien, Juan, te conozco muy bien, Lola. En fin. Anda. Tengo una sobrina que se llama Mariola. Anda, bueno. Oye, pues, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Me alegro mucho de oírte. ¿Qué hay pero de tu es vida? Que yo no sabía que tú también le metías mano a la cocina. Bueno, y vamos a pasar por aquí todo el mundo y no vamos a conseguir que Lola venga. Pues sí, mira, a mí es que me gusta mucho comer y bueno, pues... Eso sí lo sé. Pues... Eso te consta, ¿no? Eso sí lo sé. Pues Lola, ni años hacía que no te oía.
Bueno, pero yo te estoy viendo hoy, no me puedo aguantar, y además con mi Anita, claro. Ya, bueno, evidentemente, que sí. Es que no me pierdo nunca mesa y mantel. Pues... A ver si tenemos el gusto de que sí, te tengamos a mi vera, Lola. Bueno, sí, 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 no te preocupes. Que ya las toallas están colgadas, ¿eh? Ya las toallas están colgadas y los bikinis lavados. Bueno, Lola, qué barbaridad. Bueno, pues lo que estás haciendo, pues nada, pues te lo voy a copiar. Sí, y hombre, lo pondré en mi mesa y mantel. Porque me parece, mira, que está como espectacular de bueno. Nautra. De hecho, ya pagamos. Yo creo que hasta eso así está buenísimo. Sí, no, esto yo es creo así, que está buenísimo. Bueno, es típico, ¿no? Déjame y buena ver. Sugerencia que has dado, ay. Ana, el gazpachuelito así en esos días de... Uf. Rociero. Oye, Lola, ¿te veremos este año? ¿Perdón? ¿Te vemos en noviembre o no? Yo quiero estar. Pues si quieres estar, Juan y yo también vamos a estar. Sí, lo más seguro, pues ya, no, pues, vamos por allí. Pues por allí nos vemos. Te voy a llevar yo, Juan, que hay que ver que con lo cerquita que estáis y hace ya años que nos veis. Sí, eso no sí, puede no, ser. Además de verdad, ¿eh? Además de verdad, además, además de verdad. Además de verdad, vamos, que... Pues me alegro mucho de veros, porque vosotros a mí no, pero yo sí. Me alegro muchísimo de veros y me encanta la recetita de esta tarde. Te intuimos. Venga, Lola, pues un beso. Venga, muy cariño, grande, un beso grande. Lola, gracias. Siéntate, reposa y piensa el día que vas a venir, cielo. Vale, cielo. Venga, un beso. Lola. Y a los niños un abrazo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, los niños, te digo los niños, pero ya ves tú, ¿no? Los bueno, niños ya son enormes. Pues esto prácticamente está, porque lo único que verás es que el ajo que esté un poquito hecho... Y simplemente, pues bueno, pues lo pasamos un poquito, no lleva nada. Me ha encantado eso así solo, ¿eh? Mira, pues esto queda así, de esta manera. Y ahora el truco está en el, simplemente, en el platarlo. Un platito, vamos a buscar un platito. Que sacamos este un platito, platito colorido. Bueno, un platito. Venga, estupendo. Y simplemente lo que hacemos es después... ¿Tú sabes a quién le encanta eso? ¿A quién? A una amiga en común, a María Piedrola, le vuelve loca ese plato. Pues ya ves, pues fíjate. Y ahora, pues bueno, mira, lo situamos un poquito y ahora simplemente le damos un poquito de forma y lo único es con las patatas pajas, mira, lo ponemos así por encimita. No le eches mucho que nos tiene que quedar, ¿eh? Hay un paquete. Bueno, pues sí, se le hace un poquito por encima. Y ahora con la crema, no es vinagre balsámico, pero crema, que crema. Es más densa. Y sirve más, mucho mejor para adornar los platos. Queda compacta. Queda más compacta si y le pegamos un toquecito de vinagre, que es lo que le da la gracia. Entonces... Qué fácil y qué bien, ¿eh? Juan, eso lo has ensayado tú, ¿no? No, hombre, esto es que... Y mira, punto y final. Mira qué platito, más resultón. Wow. Lo ponemos por allí, Juan. Por aquí, aquí. Y simplemente... Y te ha quedado gusto y todo al hacerlo, ¿eh? Qué y mira, y aparte hemos tardado 10 minutos, vamos a tener que contar chistes y todo para rellenar el programa. ¿Y sabe alguno? No, bueno, vamos a ver. Tanto no. No recomendable, alguno no recomendable. Me he quedado sorprendida, realmente un plato sencillo, un plato que nos encanta y sí que es un bueno. Entrante, una ensalada moderna, nueva... Que... Y ya está, admiten muchas combinaciones, por ejemplo, si unos huevitos de codorniz, que en fin. Pues, también lo puede hacer con gulas, como nos ha dicho. Efectivamente, con gulas lo puede hacer, de hecho, esto es una falta de gulas, que salió así, la verdad que estaba bastante, bastante bueno, como podéis ver, además es un plato que entra por los ojos un poquito. Pues damos los ingredientes de esta ensalada templada, mesa y mantel, donde hemos utilizado... 250 gramos de palitos de cangrejo, pimienta de cayena, 4 dientes de ajo, un paquete de patatas pajas y crema de vinagre balsámico. Esos son los ingredientes que ustedes, pues ya tomando nota, para poder realizarlo en casa. Como lo hemos hecho, más sencillo, imposible. Imposible. Hemos cogido aceite, lo hemos calentado. Hemos tostado un poquito la pimienta de cayena. Y la hemos sacado, fundamental, porque si se queda, alguno se lleva una sorpresilla después y además se nota local, perfectamente. Local. Aunque disimule, no puedo disimularlo porque el que le toca se le nota enseguida. Yo he visto más de una cara colorada, ¿eh? Sí, sí, no, y alguno que ya verá. Que la ha pasado mal. Por eso se saca y una vez que el aceite ha tomado ya el gustillo del picante, pues se echan los ajos, se doran un poquito, se echa lo que hemos fileteado de las bocas y bueno, pues ya está, eso se pasa un poquito y después se acompaña con las patatas pajas. En este caso la hemos sacado de paquete
que todavía es más rápido todavía y están buenísimas, pero si tú... La quieres hacer en casa finita. La quieres hacer en casa finita, todavía más buena. No hay problema. Y después la hemos adornado con bastante, un chorroncito generoso de crema de vinagre balsámico, que es más densa y es que le da un saborcito también, de ese saborcito ácido fuerte que combina muy bien con esto. Juan, si le quitamos las patatas, un plato que engorda cero. Sí, sí, no, no, no aparte, nada. Eso es proteína pura, la arsuri. No, vuelvo a repetir, no sé dónde viene, pero es proteína. Proteína de donde venga, 100%. Es proteína. Lo hemos visto en el Google. Sí, sí, lo hemos, vamos, saludable. Y bueno, las patatas fritas, que bueno, que tú sabes, ¿no? Que tampoco. Ay, bueno, no las vamos a comer, no las vamos a comer. Esa licencia, ¿no? Hacemos un alto en el camino, Juan. Venga, no te vayas. No, 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 yo no me voy. Volvemos enseguida. Cassini ofrece la mejor selección de pasteles, bombones, bollería, pan recién hecho y tartas de todos los sabores. Somos especialistas en productos sin gluten. Cassini cuenta con catering para celebraciones y eventos. No olvide probar nuestros roscos de vino y huevo y los borrachuelos de toda la vida, así como los originales borrachuelos de chocolate y los rellenos de manzana. Productos recién hechos de la mejor calidad. Cassini, el sabor más dulce. El INFE, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, es un organismo de información y asesoramiento en materia de promoción del empleo y del autoempleo, que actúa como impulsor y coordinador de todos aquellos recursos destinados a dinamizar la actividad formativa, económica y empresarial de la ciudad. Con decidida vocación de servicio a la ciudadanía malagueña, proporciona dentro de su ámbito de actuación una amplia e interesante oferta de servicios. INFE, Ayuntamiento de Málaga. Si lo que quieres es probar la auténtica pizza a la caprichosa, con su jamón, aceitunas negras, bacon con champiñones y huevo, y todo al horno y muy, muy artesanal, Pizzería La Caprichosa, en Campanillas, calle Jacob 13, cruce de la estación de Cártama, y también en la calle Pirandello 16, Pizzería La Caprichosa, nuestras pizzas son las mejores. De vuelta en Mesa y Mantel, ya tenemos a Juan preparando nuestro segundo plato, que va a ser un pollo tikka masala. Ya lo ha explicado, que el origen es hindú, pero nosotros nos hemos adaptado a nuestra forma de hacer y nuestros productos habituales. Una mezcla diferente de sabores que nos vamos a llevar con este plato al paladar y que seguramente vamos a sorprender a muchísimas personas. Damos números de teléfono a los que nos pueden llamar para charlar en la tarde de hoy con Juan Montesino, que nos acompaña. Ya nos ha hecho una primera parte deliciosa con esa ensalada templada, Mesa y Mantel, y ahora también vamos a disfrutar con este segundo plato sencillo, cocina que podemos elaborar fácilmente en casa con ingredientes también fáciles de encontrar, y no tenemos ningún problema, tanto hombres como mujeres, de ponernos a realizar cualquier tipo de cosas que elaboremos en este programa. Iba a decir los números de teléfono, Juan, pero tú no te lo sabes, ¿no? Bueno, tiramos. Tiramos de mi memoria, que son el 951-150010. Y 951-150011. Desde ahora y desde el principio del programa, pues las líneas están a su entera disposición para charlar en Mesa y Mantel. También muy atento, porque voy a pasar a decirle los ingredientes de este pollo tikka masala. La traducción al español, Juan no me la quiere decir. Yo no sé si es porque suena mal, no, o porque realmente no lo hemos querido dejar con su nombre originario. Pues vamos a utilizar dos pechugas de pollo entera, un pimiento rojo, media cebolla, pimienta de cayena. Ahí está también el truco del toquecito picante que va a llevar nuestro pollo. Una cucharada sopera de curry, una cucharada también sopera de comino en polvo, dos cucharadas sopera especies de pinchito, un poquito de colorante, nata para cocinar, coco rallado, mezcla de frutos secos, pasas Corinto, sal, pimienta y dos cucharadas de aceite de oliva.
Son muchos ingredientes, pero no se preocupen ustedes que cuando lo veamos en el plato y cómo se van ahí elaborando, pues todo tiene su sentido y su ser. Bueno, tiene, bueno, sí, lleva bastante ingredientes, pero vamos, son ingredientes muy facilitos de encontrar. De hecho, ya hoy en cualquier súper, por ejemplo, lo de los frutos secos, pues ya vienen preparados, es decir, que no hay ni que buscar. Lo del coco es lo que a mí no me ha cuadrado. Coco rallado lo puedes encontrar, ya te digo, en cualquier supermercado. No, pero digo en el plato. Siempre, bueno, siempre la comida. Es verdad, la comida oriental. Leche de coco y... La comida oriental siempre lleva. Y en concretamente Brasil también se utiliza mucho. Concretamente la hindú siempre lleva. El coco es muy utilizado. Entonces, pues, y el yogur. El yogur también se utiliza mucho. En este caso no llevamos, pero sí que hay otra, por ejemplo, el pollo korma, que está hecho a base de yogur y tal, una crema de yogur en vez de nata, ¿no? Y si no me lo explique, hecho, que me lo va a hacer otro día. Otro día te lo hago también. Buenas tardes. Está riquísimo. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Chicho. Chicho, no has provocado una risa en el programa. No sé a qué es debido. No, hombre, para darle, como lógico, mi más sincera enhorabuena, porque he probado el plato, es exquisito y la verdad que merece muchísimo la pena. A Chicho también hay que darle la enhorabuena, que próximamente pasará por este programa, porque también tiene unas manitas muy buenas, ¿eh? Muchas gracias. No tanto como la de mi amigo Juan, pero la verdad que hay que probar eso, que está muy bueno, de verdad. Chicho, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Un abrazo muy fuerte, campeón. Venga, gracias, tío. Venga, un abrazo, hasta luego. Chicho, dime. Que está la invitación hecha, que cuando tú quieras, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, de verdad, yo me paso por ahí, hablamos por teléfono y lo concretamos, ¿vale? Y el sábado probé yo su arte culinario y no veas, Chicho, cómo nos sorprendió para bien. Bueno, en lo tuyo un secreto a voces, todo el mundo sabía que cocinabas bien. Bueno, su mujer no lo sabe, ¿eh? Entonces nos callamos, este programa no lo ve nadie, Chicho. Mariola no lo sabe. Muchas gracias. Chicho, gracias, un abrazote. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, campeón. Aquí primero. Aquí y ahora. Ahora tocamos el número, vale, y llamamos perfecto. Arriba. Bueno, pues ponlo ahí. Es que para qué va a ser sencilla, venga, ya no, tiene, hombre, que ser. Tampoco es muy complicado. Bueno, pues ponemos como antes, un chorreón de aceite y ponemos a tostar un poquito la pimienta de cayena. Y ahora la apartaremos también. Y mientras, pues vamos a. Pues Chicho nos hizo un arroz exquisito. Chicho, yo me quedé. Es un máquina. Me quedé prendada. A mí que me flipa el arroz, le dio un toque. Es un máquina. Genial. Y ya no hablamos del arte que tiene. También que. Eso también imprime carácter en la cocina. Pues sí, sí, la verdad que sí. Y este veranillo, pues hemos hecho algún que otro guatequillo. Y la verdad que el tío enrolla un montón. Mira que nos has dicho, Juan, que nos iba a invitar un montón de veces y al final no hemos cuadrado nunca. Nunca, un día. nunca hemos cuadrado. Pero macho, que también la agendilla que cueta, ¿eh? Yo me he quedado sin móvil, o sea, lo he perdido ahora mismo, no tengo ni agenda ni tengo ni, nada. Ni nada, no tengo vida. No estoy preocupada, ¿eh? ¿Tú te crees que no? Ustedes me ven aquí, pero yo estoy. Lo que pasa es que el móvil lo que ha pedido es un. Un respiro, un respirillo. Joder, me cago en la mano. Un respirillo, ya verás tú cómo coge fuelle. Y, digo yo. Como no coge vida, lo peor es que mañana yo pienso que es fiesta. Bueno, pues tenemos esto aquí ya soltando el picantillo. Y bueno, lo sacamos y lo que vamos a hacer es, pues, freír un poquito lo que es la. No me llores, no. Ah, no. ¿El qué? Digo, no me llores. No. Yo la cebolla no me puedo ni acercar, vaya. Pues no, esta parece que no. Esta parece que de poco llora. Esa buena. De alegría. Y vamos a sofreír un poquito la cebollita con el pimiento rojo. Entonces, cuando esté un poquito hecha, vamos a añadir los trocitos de pechuga entero en dadito. Y lo vamos a ligar todo, ¿no? A morear un poquito también. Y a partir de ahí, pues ya vamos a fabricar sobre eso. Vamos a echar las especies y vamos a ir a fabricar la salsa. Que lleva una salsa estupenda, con un gusto exquisito. Yo de verdad que esta receta hago hincapié en que la hagáis porque es muy fácil, producto asequible y el resultado es magnífico. ¿Se acompaña estupendo con algo ya con los ingredientes que lleva ya? Bueno, esto siempre pesado. Siempre la comida hindú siempre va acompañada de arroz. De arroz. Entonces, pero vamos, vuelvo a repetir, hay que hacerlo simple. Es decir, lo simple no tiene por qué ser malo. Simplemente con esta salsa que vamos a hacer, esta comida, y un par de cubiletes de esto de arroz basmati, de esto que viene ya preparado un minuto,
yo te garantizo un éxito completo, porque es que es un sabor que no es muy habitual, entonces seguro que gusta a todo el mundo, vaya. Perfecto. Bueno, vamos a dejar que esto suelte ahí cositas. Vamos a... Pues tenemos cocinando pues una receta totalmente diferente, recomendada. ¿Se la quitamos, Juan? ¿Por qué? Sí, la quitamos para que no... Para que está. No se quede, claro, ya le ha dado el gustillo al aceite. Le toque el tropezón, ya te digo, ¿no? Él piensa en todo, no Juan sufra, piensa en todo. No sufra las consecuencias. Bueno, pues... Echamos un poquito. Y aquí lo vamos a tener... Pues hasta que esté esto más o menos... Ese poche, ¿no? Pocheadito. Yo lo que hago también con esta receta, que si quieres se puede hacer, sobre todo si hay niños o gente que no le gustan los tropezones... Lo de... pasan, ¿no? Efectivamente. Antes de echarle la carne, hago la salsa con los pimientos y lo que hago es que la paso. Y queda una salsa tal cual. Y después, aparte, pues fríes el pollo y después lo ligas todo. Nosotros lo vamos a hacer tal cual. Lo correcto es hacerlo todo lo correcto junto, es ¿no? Así, pero vamos, que sí que es verdad que bueno, pues que pasado y sin tropezoncito, al que no le guste mucho la verdura y tal, o que sea reacio, pues la verdad que va. Que yo va soy más de pasado, fíjate. Tú eres más de pasado, claro, por eso te digo que entonces vamos a dejar. No, vaya, depende de la cocina también. Vamos a trocear, la pechuga se trocea en tacos, ¿vale? En trozos más bien gorditos. Que se nota que estamos comiendo pollo. Efectivamente, pollo, ¿no? Trozo más bien gordito, de este tamaño, más o menos. Y... Que el secreto realmente está en las especies que vamos a utilizar. Efectivamente, entonces vamos a utilizar lo del aliño de pinchito, es lo que le va a dar también un poquito más, digamos, más exótico al plato, ¿no? Porque bueno, aparte del curry y del comino, que a mí el comino, cocinar con comino me encanta. El comino da un puntillo que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues le vamos a echar la especie de pinchito, que puede ser cualquiera. Vamos, yo de hecho, fijaros, la que vamos a utilizar es una que viene de bote, ¿no? O sea que no es ninguna especial ni nada. Simplemente sí, una que lleve mezcla, también. Porque al fin y al cabo la de los pinchitos es mezcla de especies. Igual que es lo de que te comentaba antes del digamos que del aliño principal de esta receta original, que es el garam masala, que es una mezcla de especies, ¿no? Entonces uh-huh. Lo más parecido puede ser eso, el tema de la mezcla de los pinchitos. ¿Dónde probaste tú este plato así? Esto, bueno, a mí esto lo probé en un restaurante hindú, lógicamente. Uh-huh. Hay un sitio que vamos, que es un amiguete mío y tal, y la verdad que me encantó y le pedí la receta y me la dio, pero claro, me la dio lógicamente con los ingredientes originales, que se pueden encontrar, ¿eh? Yo lo he encontrado y sin problema, pero bueno, no es la historia es que cocine uno con todas las comodidades del mundo, porque si encima cocinar cuesta trabajo, si encima ya te digo, tienes que dedicarte a buscar esto, tiempo, a buscarlo, comprarlo, a buscar esto, aquí no hay, ahora dónde voy y tal, pues la verdad que te aburre un poquito más, entonces bueno, pues oye, que no hay de esto, pues probamos con esto. ¿Entiendes? Vamos, y si te digo la verdad, yo probé con esto, con lo de los pinchitos, porque se me ocurrió y me encantó, vaya, que no es que quiere decir que esté más malo ni más bueno ni nada, si está un poquito diferente, pero vamos, que está buenísimo, ya te digo, vuelvo a repetir, un hindú va a ver y se va a cortar las venas, porque va a decir, hay que ver lo que le va a echar el tío este, ¿no? Pero bueno, lo hemos avisado al principio para que no nos llevemos sorpresa, que era un tikka masala, pero españolizado. Nosotros ya lo hemos adoptado como nuestro, Juan. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a echarle un poquito de pimienta. La sal la tiene detrás tuya. Y un poquito de sal. Que ya lo ponemos también al gusto, si nos gusta más picante, como hemos dicho antes. Y vamos a cocinarlo ahora todo junto, ¿no? Vamos a darle unas vueltecitas a esto y... Y bueno, pues esto va marchando. También no tiene complicación. La ¿qué va? ¿Qué va? No, si la realmente hombre, cuando la vemos, cuando... Hay cocina complicada, verdaderamente complicada, pero ya eso es cuando vemos en la tele y tal, que salen esta gente
que no sé cuánto, midiendo la temperatura del aceite y tal. Claro, bueno tiene que estar, pero joder, yo cocinamos así también, ¿no? Y el día a día nuestro, joder, tiene que ser más rápido y más sencillo. Y unas lentejitas también están buenas, ¿sabes? Que, y no hay que meter el... Que si, hombre, si miden la temperatura del chorizo antes de cocer la lenteja, pues saldrá mejor, pero... Pero, o si sabes dónde viene el chorizo, denominación realmente de realmente eso, luego no lo hacen ni ellos, vaya. Bueno, no sé, yo, día vamos, día... pero vamos, que te quiero decir que hay como todo, el que quiera, pues tendrá que buscar ese tipo de cocina, pero a mí particularmente esta también me gusta, ¿no? Y... Bueno, pues esto va a ir cogiendo y ahora vamos a ir agregando como una cucharada de... Una cucharada sopera, vamos a calcular más o menos. ¿Quieres una cuchara? No, vamos así a ojo, a más ojo. O menos, ¿no? De curry, ahora de le curry. Estamos echando el curry. Ya vamos oliendo, ¿vale? Huele de lujo, vaya. Ahora una de comino. Esto ya huele que ni te cuento. Huele muy bien. Y ahora el... Los del telediario. Después, los programas que vienen después, ¿no? Esto y se este queda... echamos dos, ¿vale? Así, en abundancia. Venga. Y bueno, pues simplemente vamos ahora... Mezclando, va a coger, ¿no? Efectivamente, que vaya cogiendo saborcito. Esto lo vamos a probar ahora, Juan. Sí, pues venga, vaya. Me voy yo sin probar. Aparte, yo soy muy de pollo. Pues esto... Bueno, este plato también se puede hacer con cordero, ¿eh? Es que la comida hindú tiene... Bueno, pero el cordero tardaría mucho más, ¿no? Sí, bueno, no te creas, tampoco mucho. Pero vamos, que esto pasa igual que con los espaguetis y los macarrones. Es decir, la misma salsa del espagueti la puedes echar los macarrones. Pues aquí pasa igual con la comida hindú. La comida hindú tiene el tikka masala, el lamb masala, el que es con cordero. Y bueno, pues pero la salsa es la misma. Es la decir, salsa... Se hace igual, solo que cambia el pollo por el cordero ¿no? y ya está. Y de hecho, si vas a un restaurante hindú, verás que en la carta te viene pollo y te viene cordero y te viene lo mismo pero con cordero. Bueno, pues esto... Es una carta bien aprovechada. No te rompes la cabeza. Nada más que le cambian la carne. Incluso con gambas, las gambas también se puede hacer con gambas. Sí, con gambas también puede quedar muy... Esto yo con gambas, con gambones y tal, y digamos que es lo mismo, se hace exactamente igual, pero cambia los ingredientes. Bueno, pues esto vamos a trocear un poquito para que no esté tan... Los frutos secos, ¿no? Los frutos secos los vamos a trocear un poquito para que no estén tan a lo bruto. Nosotros, mientras que Juan trocea los frutos secos, vamos a darle los ingredientes de este pollo tikka masala que estamos elaborando en esta segunda parte del programa. Ya aparecen en sus pantallas y vamos a utilizar dos pechugas de pollo entera, pimiento rojo, media cebolla, pimienta de cayena, una cucharada sopera de curry, una cucharada sopera de comino en polvo, dos cucharadas sopera de especies de pinchito, un poco de colorante, 200 de nata para cocinar, 50 gramos de coco rallado, 50 gramos de mezcla de frutos secos, pasas corinto, sal, pimienta y un poquito de aceite. Bueno, vamos a... Es un plato consistente, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad que ya te digo que está bastante... Es verdad, la comida de fuera suelen llevar mucha... Bueno, pues vamos a echar esto... ¿Verdad cómo huele, eh? Esto... ¡Huele guau! Cuidado, esto... Vamos a agregar también las pasas. ¡Ay! Un poquito. Y nos queda poco ya para nuestro plato. Nos queda poco. Añadirle la nata. La nata y el coco. Coco al final, supongo, ¿no? El coco final... al final y esperar que se haga un poquito porque como los tacos son gordos... ¡Joder, cómo huele! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esto es... Vamos, no te puedes ni imaginar, vamos. Por eso digo que es un plato de verdad resultón. Y complicación cero. Nada, complicación ninguna. Complicación cero, que es lo que siempre procuro, ¿no? Cuando... Y ya también en casa lo podemos adaptando. Si no nos gusta un ingrediente, lo cambiamos por otro. Efectivamente, lo vas cambiando por otro y ya está.
Esto es lo que yo, vamos, siempre que procuro, siempre que me llama y tal, pues procuro traer cositas que no cuesten mucho trabajo porque y que sean resultados, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que buscamos todos, ¿no? Que esté bueno y que cueste mucho, poco trabajo hacerlo, ¿no? Bueno, pues esto... Estamos partiendo los trocitos, que son más... ¿Aquí comemos todo el plato? Ya, a ver. Y, bueno, vamos a añadir la nata. Esto es al gusto también. Yo vamos a añadirle, yo creo que con esto... Es suficiente, ¿no? Sí. Y... Bueno, pues vamos a ir mezclando. Yo creo que no necesita ni colorante, ¿eh? Bueno, normalmente se le echa un poquito, pero, ¿no?, depende del curry. Hay curry que trae más colorante también y otros menos, ¿no? Depende. Curry es que hay de muchísimos tipos. Hay... Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Te voy a ir buscando un plato bonito. Bueno, y vamos a añadir, por último, el coco. Que ya eso le tiene que dar un toque. Huele. Qué bueno, pues, Juan. Pues esto es... Parece queso rallado. Sí, parece, pero vamos, que es totalmente mal. Le da un sabor esto increíble. Y por último, vamos a echarle un poquito de colorante. Simplemente para poner... quitarle un poquito del color blanquecino este. Para ponerle ya todo el color. El puntillo filipino y ya está. Simplemente para darle color. Se le puede echar también cúrcuma, que es otra especie, sí, que hay, que se utiliza mucho también en Es como el curro. El cúrcuma es un colorante, pero también tiene un poquito de sabor. ¿No? Tiene un poquito de sabor, ¿no? Y bueno, ya si le echas azafrán, ni te cuento, ¿no?, ¿Cómo queda esto? Cómo queda... Vamos a ir mezclando y ya nuestro plato estaría prácticamente finalizado. Ha cogido ahí un punto bueno, ¿eh? Mira. Esto, mira. Sencillo. Y Juan nos recomienda que si queremos, pues lo podemos acompañar con un poquito... Arroz basmati, finito. Blanco y listo. Y bueno, sale ahí una mezcla perfecta. Pues esto no es más que dejarlo un pelín y prácticamente... Nosotros vamos a pasar a emplatarlo. Estaría, bueno... ¿Quieres una cucharita? ¿Quieres...? Sí, vamos a esta misma. Te viene mejor esa, ¿no, Juan? Y un plato... Esto. Uy, fantástico, ¿eh? Bueno, no nos va ya a que el plato pero... es un poco modernista, pues digo, lo vamos bueno, a sacar. Vamos a apagarlo, está apagado esto aquí, ¿no? Ahí directamente. Bueno, y simplemente, pues vamos a servir. Fíjate. Qué maravilla. Cosa. Fíjate qué cosa. Esto lo vamos a probar ahora. No has ganado hoy, ¿eh, Juan? Sí. Te has ganado una cervecita. Bueno, yo creo que con eso, aquí para muestra. Y, bueno, pues si quiere incluso, vamos a ponerle aquí una... Mira, unas patatitas. Oye, pues le viene bien al pollo. La ha bordado, la ha bordado. Le vamos a poner también una almendrita. ¿Se ha venido arriba, Juan? Una almendrita y una pasita, mira. Mira, ahí está. Bueno, pues de categoría, se lo decía yo al principio del programa, garantía de éxito, don Juan, que investiga y hace pues, unos platos maravillosos, siempre adaptados a nuestras facilidades, al tiempo que tengamos para cocinar, para dedicarle a la cocina, pero siempre los resultados son fabulosos. Sí, bueno, vamos a ver, este, ya te digo, este sí que lo recomiendo, ¿eh? Este está muy bien. Pues lo vamos a probar, Juan, hasta cuando tú quieras. Yo sé que tiene una explosión de recetas en su cabeza que me gustaría pues que cuando él pueda la compartiese con nosotros. Encantado, tú lo sabes, que nada más que venir a verte para mí es un lujo y bueno, y cocinar para tu programa. Sí, sí, para venir a verme a mí, para venir a ver mi collar que lleva todo el rato diciendo cosas. Sí, es verdad, cosas. Oye, pero a mí me gusta, oye, a mí me encanta. ¿Eh? No, a mí me encanta también. La que voy a liar yo ahora. No lo sabes tú bien. A ver, que lo vea todo el mundo, ¿eh? Aquí tengo yo ganas de que lo vea todo el mundo. ¿Está bien? Sí, me encanta. Me lleva todo el protagonismo, Juan. No te preocupes, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ahora te regalo uno para que yo lo entienda, para que lo ponga. Para que te lo ponga. Nos vemos la próxima semana. Disfruten aquellas personas que tengan puente,
que lo pasen de lujo y siempre prueben cosas nuevas, y la riqueza está en la gastronomía. Nosotros nos arriesgamos ahora con los platos que nos ha hecho Juan, que seguro que vamos a salir vivos y deseando de probar más cosas. Que lo pasen bien, hasta luego. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Pizzería La Caprichosa patrocina este programa.